continuamos con este ciclo de entrevistas que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales en su tercer capítulo. Y en este tercer capítulo tenemos ya en línea a el doctor Andrés Lalanne. Él es ingeniero químico y doctor en química por la Universidad de la República de Uruguay, coordinador de la Cátedra de Innovación y Desarrollo de la Universidad CLAE de Uruguay. Ha trabajado en temas de innovación social con enfoque territorial. Actualmente participa de un proyecto de la Red de Centros de Pensamiento y Propuesta de Uruguay para mejorar las políticas públicas relacionadas con la situación de las personas liberadas del sistema penitenciario. Además, él es ex-rector y actual vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, de la ciudad de Montevideo, de nuestro querido país hermano Uruguay. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte en el programa. Muy bien, Gabriel. Bueno, nosotros venimos haciendo un ciclo muy importante sobre la red de Territorios Posibles por Utopías Reales, que involucra a muchos investigadores científicos con una relación muy particular tanto con la idea de territorio como con la construcción concreta sobre el territorio, con sectores vulnerables, con sectores que a los cuales aporta mucho la mirada desde la universidad, pero no desde una universidad solamente de ideas, sino de praxis, ¿no es cierto? Entonces, Andrés, vos que estuviste desde el principio en esta formación de red científica latinoamericana, contanos un poco de la historia y el proceso de creación, ¿no es cierto?, de esta red de investigadores, ¿a qué apuntaban cuando empezaron a trabajar? ¿Cómo fue haciéndose camino al andar? Bueno, estamos remontándonos unos 10 años atrás, digamos, cuando conocí a Horacio Bozzano y nos invitaron a participar en algunas actividades que estaban haciendo en el territorio uruguayo, concretamente en el departamento de La Valleja, que queda a unos 100 kilómetros de Montevideo, donde existía la posibilidad de conseguir apoyo para hacer una investigación muy amplia y poderosa sobre temas de territorio. ¿Cuál era la vinculación? Bueno, la universidad nuestra se origina en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, y una de las novedades que el centro trajo a la región en la persona de José Arocena, que fue uno de los pioneros, era el desarrollo local. Desarrollo local, también conocido como desarrollo territorial. Entonces encontramos muchas analogías con lo que se planteaba cuando se hablaba en aquel momento de inteligencia territorial, territorio posible, con los objetivos que hacíamos nosotros. La metodología es un poco diferente porque lo nuestro más viene de las ciencias sociales, sociología y politología, y el grupo de la Universidad de La Plata más bien eran del ámbito de la geografía. Pero muy interesante también porque ellos trajeron a esta actividad pionera en Uruguay a gente de Europa, y principalmente al doctor Girardot, que cuando conocí los métodos que utilizaban, vi que trabajaban con investigación-acción, y le pregunté si él conocía lo que era la economía humana y cómo se había gestado, que fue en Francia, y él me dijo, sí, yo estudié en Lyon y conocí esto de la gente de economía humana. Entonces hicimos como un cierre, ¿verdad?,
de ideas, y me pareció muy importante complementar de alguna forma la visión nuestra desde las ciencias sociales y desde la innovación social, que es un poco mi tema, con el enfoque territorial con metodologías modernas que traían tanto el Grupo de La Plata como el Grupo Europeo. Esto es muy importante porque lo llevan a la práctica, ¿no? Como ha dicho Horacio en algunos de los otros programas, saberes y haceres, ¿no? Entonces, siempre destacar cuando la universidad se encuentra con la realidad para transformarla, ¿no es cierto? ¿Cómo fue después de ese surgimiento la posibilidad de ir contactando otras personas y otros equipos de investigación interesados? Bueno, se fue dando a través de la práctica, como tú decís, porque el proyecto de Uruguay involucraba transformaciones en muchas poblaciones pequeñas, digamos, muchos proyectos con la gente, con amplia participación de la gente, y en el cual nosotros también aportamos nuestra experiencia que venía en ese momento del desarrollo local, como ya les conté, digamos, la metodología de desarrollo local, pero también en una experiencia que hicimos de formación de articuladores, que son personas que trabajan en territorio para llevar a la práctica, digamos, las transformaciones que se piensan para ese territorio. Y también lo que tiene que ver con la metodología de investigación. Ahí también hicimos un aporte de apoyo, sobre todo a algunas cooperativas, y recuerdo cooperativas de mujeres, no solo de este territorio, sino también de Montevideo, que estaban interesadas en procesos de transformación. Entonces hubo una vinculación en varios ejes, ¿no es cierto?, que a nosotros nos sirvió para conocer nuevas formas de trabajo, y creo que aportamos también a esos proyectos que estaban en desarrollo en ese momento. Después yo participé en algunas actividades, recuerdo, estaba revisando en el 2012 un encuentro muy importante que se hizo ahí en la Universidad de La Plata, donde realmente logré captar toda la riqueza que tiene esta postura de inteligencia territorial, territorios posibles y hoy día utopías reales, que viene a ser como, de alguna forma, una cristalización de una cantidad de cosas que se han ido planteando, siempre con esta óptica de investigar con la gente, para la gente y en los lugares de donde está la población que se atiende. Bueno, y desde esta red, qué interesante trabajo que vienen haciendo, y lo han plasmado actualmente en algo más, que es un manifiesto, firmado por varias decenas de científicos de distintos lugares de la región latinoamericana, ¿no? Y tenemos acá a Catalina Ramírez de Colombia, que a mí me interesaría por ahí, Luis, si la podés presentar, así le hacemos una pregunta acerca del manifiesto, ¿no? Bueno, Laura Catalina Ramírez Martínez, ella es licenciada en Biología y Magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia. Las investigaciones realizadas se han centrado en relación con la gestión comunitaria del recurso hídrico y a las representaciones sociales que tiene la comunidad acerca del cuidado del agua. Adicionalmente, trabaja como docente en la Universidad Monserrate y en la Universidad Distrital en el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Así que, bueno, te damos una bienvenida, Catalina, desde acá de Argentina, vos desde Colombia. Así que, bueno, te,
te damos la bienvenida a Radio Universidad Nacional de La Plata. Buenos días a todos, agradecerles la invitación y pues felicitarlos por el programa y por el cumpleaños que están teniendo en estos momentos. Muy feliz de estar en el programa. Muchas gracias, hoy es un programa especial donde hemos tenido la presencia del vicepresidente de la universidad, Martín López Armengol, que además tuvo la oportunidad después en off de dejarle un saludo especial tanto a Catalina como a Andrés Lalane, con el cual comparten de alguna manera el hecho de tener responsabilidades directivas respecto a una institución universitaria. Andrés Lalane en Uruguay, Martín López Armengol aquí en nuestra casa de estudios. Lo cual para nosotros es una alegría tener este espacio y que haya sido un lugar de encuentro. Catalina, estábamos hablando de esta red de científicos y bueno, hay un manifiesto. Contanos un poco acerca del manifiesto, cuáles son las premisas que los guían, cómo están imaginando que el impacto de ese manifiesto respecto de la realidad concreta del trabajo de la red. Bueno, pues al respecto, como en los programas pasados nos contó Conrado, pues este manifiesto es el producto de un trabajo colectivo, de una serie de debates que hemos llevado a cabo, sobre todo en estos últimos meses de pandemia, en donde, pues digamos, a partir de la experiencia investigativa y de la experiencia que han tenido los diferentes investigadores que componen o que conforman esta red, hemos abordado en el manifiesto varios ejes y varias premisas de trabajo. Entonces, pues es importante mencionar que a través del trabajo colectivo se ha construido este documento, el cual tiene como objetivo dar a conocer y socializar esas transformaciones que desde diferentes lugares de Latinoamérica se han venido gestando, en donde a través de un diálogo de saberes se ha generado procesos de transformación y hemos entrado a pasar, digamos, de esos diálogos de saberes a diálogos de haceres. En este marco, el manifiesto se estructura a partir de unas premisas dentro de las cuales está el compromiso, está el amor, está la persistencia, está la empatía, y son estas premisas el motor que nos mueve como red y digamos a través de ellas pues se han venido realizando alianzas con redes de servicio, alianzas de cooperación que han permitido construir y transformar los territorios en busca de, pues, de territorios posibles y de una justicia territorial que sueñan las comunidades. En este sentido, el manifiesto pues tiene, digamos que a manera de complemento, se ha organizado a través de 4 preguntas. Entonces, esas 4 preguntas orientadoras que nos hicimos y digamos que se encuentran desarrolladas en extenso en el documento son: ¿dónde nos situamos? Y digamos, para ello tenemos presente la ética de la vida, la praxis transformadora y la justicia territorial como nuestros grandes ejes o nuestros grandes ejes de acción. La segunda pregunta es: ¿qué promovemos? Entonces, a través de las prácticas que se han venido realizando, pues se promueve un buen vivir, la equidad de género, conocimiento de saberes y prácticas colaborativas, la interculturalidad, la sostenibilidad, la diversidad incluyente, entre otros elementos. La tercera pregunta está relacionada con qué trabajamos. Entonces, trabajamos alrededor del agua, del cambio climático, de los ecosistemas, de la justicia ambiental, de la paz, de la justicia territorial, de ver cómo podemos tener en los territorios otras economías, desde la gobernanza territorial, desde la salud y desde la seguridad alimentaria y también desde el hábitat digno. Finalmente, la última pregunta hace referencia a cómo lo hacemos. Entonces, pues se hace a través de, primero, pues de un trabajo netamente participativo, en donde se involucran todos los diferentes actores que están presentes en el territorio y nos, digamos, se hace una relación de iguales. Y se trabaja a partir, pues, de esta acción colectiva,
a través de un diálogo de saberes y también de una praxis transformadora en esos diálogos de haceres, y pues aplicando diferentes métodos y técnicas de transformación, ya dependiendo, pues digamos, del eje de acción. De manera complementaria, pues digamos que cuál sería el impacto de este manifiesto, pues hemos construido también de manera colectiva una matriz en donde se reflejan esas experiencias que han tenido las personas, los investigadores y los colegas que integran esta red. Básicamente son experiencias que han tenido una transformación en los territorios, y en esta matriz les vamos a encontrar que compartimos esas experiencias. Entonces tratamos primero de utilizar un lenguaje que no es técnico, un lenguaje que es popular, un lenguaje que es accesible para todo el tipo de comunidades. La idea, perdón, la idea es que podamos compartir esas experiencias y replicarlas en los lugares en donde sean pertinentes y en donde se puedan generar esas transformaciones. La matriz, pues, además de contener qué tipo de trabajo se ha realizado, pues está referenciada a la localización, es decir, cuál fue ese territorio de intervención y el nivel de cambio que se tuvo en el territorio. Como estos procesos son procesos de largo aliento, realmente son procesos que duran años, por eso también, digamos, uno de nuestros ejes es la persistencia, porque los cambios no se ven de un día para otro. En la matriz vamos a encontrar el estado del proyecto en términos de concreción, es decir, si está en una fase inicial o si ya digamos, se perciben algunos impactos. Adicionalmente, la matriz pues tiene la información del líder o de la persona que desarrolló la investigación, el lugar de desarrollo, de dónde proviene este académico, de la universidad o bajo qué fundación está liderando el proceso, para finalmente pues contarles cuáles son esos ejes temáticos sobre los cuales se hizo la transformación o se está haciendo la intervención. Entonces, pues la idea es socializar y compartir esas experiencias que son muy replicables a diferentes contextos, y sobre todo que lo que hacen es como mostrar esa evidencia de que sí se puede generar una praxis transformadora en un trabajo colaborativo entre, pues digamos, las personas que son del sector de la academia, pero también con las comunidades que siempre tienen mucho que aportar y que es un proceso bidireccional en donde siempre hay un aprendizaje recíproco. Ahora, nosotros en el programa, en otros programas, hemos hablado de la importancia de comprender esta crisis actual que vive el mundo, con el coronavirus, con el aislamiento, con la cuarentena, con las dificultades inmensas en orden económico, social, de relaciones, que no sea simplemente un momento de desesperación compartida, sino que además nos permita pasar de la realidad que teníamos, que era a todas luces muy crítica en todo el planeta, respecto tanto de la situación ambiental como de la situación económica de las mayorías, cómo pasar con este momento a otra forma de pensar la realidad que nos permita salir de esa dinámica que teníamos durante años, que parecía una dinámica inmodificable o de difícil modificación. Y creo que el manifiesto, de una manera contundente, va relatando algunas experiencias que están haciendo sobre el territorio para comprender cómo, para tratar de volver a comprender cómo las sociedades utilizan su territorio y cómo esto tiene que ver con las transformaciones posibles de esa utilización del territorio, pero también de la calidad de vida de las poblaciones a partir del repensar, de la reflexión y de la transformación de los comportamientos. En este sentido, lo que comentás de las premisas organiza las ideas, organiza el pensamiento y organiza el trabajo. A mí me llama la atención
que los temas tan trascendentes que cada uno de ustedes está trabajando. En tu caso, el agua. El agua, la gestión del agua, la representación social del agua respecto a las comunidades. Catalina, ¿cómo lo viviste este trabajo con las comunidades? Pues bueno, tal como lo mencionas, creo, es digamos que lo bonito de este trabajo es que en temas, digamos, en esta situación de la pandemia, que sin duda alguna en todos los contextos se han como agudizado esas brechas y esas desigualdades que padecemos, por lo menos los países de América Latina. Este ejercicio, digamos que es muy importante para nosotros porque justamente es lo que tú mencionas, es no quedarse como en la crisis como tal, sino tratar de salir de ella a partir de esos procesos de concientización, esos procesos reflexivos y de transformación virtuosa, tratar de mostrarle a la gente que hay formas de modificar los territorios, que a veces se ven como no tan claros y que muchas veces pues requieren muchas fuerzas, muchas energías, mucho trabajo y que hay que hacerlo de manera persistente. En este sentido, pues el trabajo que yo realicé lo hice con la comunidad de la vereda Yerba Buena en el primer programa que tuvimos en este espacio. Edier Bustos estuvo comentando algo acerca de ello porque es un trabajo que realicé en conjunto con él. ¿Cómo lo viví? Es una experiencia enriquecedora. Yo creo que uno siempre tiene mucho que aprender de las comunidades. Lo que tratamos de hacer era rescatar, primero para establecer una hoja de ruta de conservación, era conocer para los integrantes de esa vereda qué concepciones tenían acerca del agua, para ellos qué significa el agua, porque dependiendo de esas necesidades, de esas construcciones que ellos han hecho a lo largo de su historia, la relación con el agua, es que se tienen que generar las estrategias. Entonces, digamos que aquí entra en juego también esa premisa de que se atienden a las necesidades de los territorios. No es llegar a los territorios a imponer transformaciones, sino es escuchar a la gente, es trabajar de manera conjunta y proponer acciones que sirvan y que favorezcan a esas transformaciones en busca de un bien común y en busca de una conservación de los recursos que pues hoy por hoy escasean y que digamos en la vereda, es importante decirlo, es fuente de abastecimiento. Ellos mismos se abastecen de su agua, tienen una fuente hídrica muy cercana, pero han venido sufriendo procesos de privatización del agua. El Estado ha empezado a incrementarle los impuestos para que ellos se vean obligados a vender su terreno, porque realmente es una zona con un potencial ecológico muy alto. Entonces la gente tiene allí unos procesos de empoderamiento territorial que son, digamos, de destacar y son procesos pues de largo aliento que llevan muchos años, procesos de resistencia también. Y eso fue lo que quisimos hacer en la investigación, conocer cómo ha sido esta relación. Y a partir de eso establecimos una ruta de trabajo y conservación del recurso, pues que estamos en moras de iniciar. Requiere un trabajo de campo, pero pues dada la pandemia no hemos podido continuar. Bueno, en el caso de Andrés Lalane, esto también tiene una fuerza territorial muy importante y tiene que ver con la reinserción social y económica de personas liberadas. Tiene que ver con la libertad respecto del sistema carcelario, un sistema que bueno, por su dinámica transforma a las personas que lo atraviesan y las deja en un estado también de vulnerabilidad, de crisis personal muy fuerte, de crisis con la vinculación con el resto de las personas que conocen. Y me imagino que ahí el trabajo de Andrés Lalane y desde la universidad para poder cambiar cómo funciona la reinserción, que siempre ha sido reacia la sociedad a esta reinserción, y requiere un repensar y requieren nuevas dinámicas y nuevas normativas a veces también. Me interesa que comente un poco la experiencia brevemente, porque después vamos a tener una extensión en donde en otros programas vamos a charlar en profundidad sobre esta experiencia. ¿Cómo fue, Andrés, tu trabajo con la libertad?
Bueno, la preocupación se inició por lo que todos sabemos, que muchas veces esta población, cuando sale de la cárcel, no tiene dinero, no tiene familia, no tiene alojamiento, digamos, está en una situación de calle, fundamentalmente, y eventualmente, muy probablemente vuelva a delinquir, es lo que pasa, ¿verdad?, porque no tiene otro medio de vida, ¿cierto? Entonces, es como el extremo de una cadena que empieza dentro de la cárcel. Nosotros nos pusimos acá en este extremo porque no nos daba como para trabajar todo el complejísimo problema de las cárceles en América Latina, en Uruguay en particular, que son un desastre en todos lados, ¿no es cierto? Que son una verdadera universidad del crimen también, porque la mayor parte de la población carcelaria son hombres jóvenes, ¿no es cierto? Hombres jóvenes con baja instrucción. Entonces, el problema obviamente está en lo que tendrían que ser las cárceles, que tendrían que ser institutos de rehabilitación, ¿verdad? El tema es que la sociedad, y en eso creo que todos tenemos que hacer una mea culpa, razonamos de una forma muy, muy cruel, de decir, bueno, delinquieron, que se pudran en la cárcel. Digamos, y como no un depósito humano, de alguna manera. Sí, mira, yo por situación de función pública tuve la situación de conocer tanto la educación en contexto de encierro de parte de nuestra propia Universidad Nacional de La Plata, que brinda en muchas unidades de la provincia, como, bueno, el monitoreo de unidades desde una óptica de derechos humanos como abogado en función pública. Por lo tanto, la preocupación de lo que decís, es yo la tengo vista y es muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, nosotros lo que hicimos fue tener la posibilidad de conversar con gente que está haciendo cosas bien, que conoce los temas, que ha hecho, que tiene experiencias limitadas, pero que han funcionado, y encontramos que hay una gran descoordinación institucional entre los distintos actores y hay errores tan graves como este, por ejemplo, de que no hay mecanismos para poder pagar el trabajo que se hace dentro de la cárcel, en el caso de Uruguay, ¿verdad? Entonces, fíjense que los que tienen deseos de aprender un oficio, ¿verdad?, o de estudiar y después ganarse la vida, pero empiezan a trabajar dentro de la cárcel, no pueden cobrar. Entonces, eso es algo del sistema que estamos tratando ya con los legisladores para cambiar un poco las leyes, digamos, que regulan esto, ¿no es cierto? Lo interesante es eso, que surgen iniciativas que después hay que buscarle, algunas tienen que ver con la institución de custodia de las cárceles, pero otras tienen que ver, digamos, con la política, con las leyes, y otras tienen que ver con las instituciones educativas. Las universidades tienen mucho para hacer también dentro de las cárceles, ¿verdad? Porque hay una población que necesita formarse y bueno, en distintos niveles, pero también hay universitarios presos, ¿verdad?, en todo el país. ¿Cierto? Bueno, es una realidad, y es una realidad también el tiempo, que se nos va, es muy rico. Les queremos agradecer a Andrés y Catalina por el tiempo, les mandamos saludos desde acá, desde la Argentina, y a todos los oyentes. Bueno, hemos terminado un programa muy rico de este programa aniversario, así que, bueno, como les decimos siempre, nos pueden seguir a través de las redes y por Radio Universidad todos los domingos de 7 a 8. Así que, bueno, les mandamos un fuerte abrazo y a seguir cuidándose. Y recordar que pueden conectarse con la Red Científica Latinoamericana, con a través, digamos, de tanto de buscar. Nosotros tenemos publicado el manifiesto de Territorios Posibles por Utopías Reales, pero si hay algún oyente que esté formando parte del equipo de investigación, que sepa que puede conectarse y ponerse en sintonía con el trabajo que estos
que estos investigadores están realizando en Latinoamérica.